Participaron en el Foro Nacional de Turismo. Edgar Ledesma, adelante, muy buenas tardes. Hola Lucero, muy buenas tardes. Este día los 5 candidatos a la presidencia se encontraron en el Castillo de Chapultepec en el Foro Nacional de Turismo. Durante su participación, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, habló acerca de construir un tren en la zona Riviera Maya para impulsar el sureste del país. Se comprometió a mejorar la infraestructura del país. Veamos qué fue lo que dijo. Para empezar, nosotros no queremos cancelar la posibilidad de resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Ya, o sea, no es cancelar, es resolver el problema sin gasto o inversión excesiva y sin corrupción. Vamos a que se dialogue con los empresarios, con los contratistas, con todos los que intervienen, inclusive respaldando inversiones a quienes han invertido en bonos, pero revisar cuál es la mejor opción. Que nosotros lo que estamos planteando es que podríamos hacer 2 pistas. Posteriormente contó con la participación del candidato Ricardo Anaya, quien aseguró que el destino del dinero para el sector turismo no se tocaría y sería específicamente para este sector y no para hacer promoción política. Además, contó con la participación de los 2 candidatos independientes a la presidencia, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, quien los 2 aprovecharon el foro para hablar de su propuesta de seguridad, pues afirmaron que para poder mejorar la inversión turística y mejorar el turismo en México, primero se debe mejorar la seguridad en estas zonas. Veamos cómo fue que lo dijeron. Y entonces lo primero y lo más importante es tranquilizar esas zonas. Yo, como lo propuse aquí, es regionalizar el tema de la seguridad. Es decir, que todos esos centros turísticos tengan la atención directa del presidente para que puedan hacer esas cosas, ¿no? Para que podamos tranquilizar los lugares y se regrese la tranquilidad a las zonas. Finalmente, el último en participar fue el candidato del PRI, José Antonio Meade, quien dijo que en caso de ganar las elecciones, su propuesta sería renovar el Fondo Nacional de Promoción de Turismo, ya que dijo que este fondo es primordial para poder mejorar el turismo en el país. Hasta aquí mi reporte, Lucero.